say for walking out on us? Oh, or am I losing touch? Too many games, now all our chips are lost. Luck was not. Chicos, aquí tienen dos tragos que se prenden en fuego, tienen mucho que ver entre ellos, y aquí tienen de este lado el deseo de Nerón y la bola de fuego. Esto tiene algo, un poquito de historia detrás, ¿no? Nerón fue un emperador romano que durante su mandato, tengo entendido yo, Wikipedia me lo dijo, que incendió una gran parte de Roma, causó el gran incendio de Roma, y ahí va donde entra la bola de fuego. Y eso fue por su gran deseo de poder, por eso que se llama el deseo de Nerón. Cuéntame más. No, si ya tú lo dijiste todo, eso lo iba a decir yo, pero bueno. Excelente. Entonces, el deseo de Nerón se lo toma él, y la bola de fuego me la tomo yo. El deseo de Nerón tiene vodka y sambuca, mientras que la bola de fuego tiene tequila, vodka y salsa tabasco. ¿Listo? Y lo peor, señores, para nosotros, porque para ustedes va a ser una diversión. Sí. Es que vamos a tener un bono sorpresa después de esto. Ustedes van a ver ahorita qué es. Sí. Y eso fue por un error de grabación. Un error, quiero que lo sepan, nosotros, hablo por toda la comunidad youtuber, sufrimos problemas de grabación, no somos perfectos. Sobre todo en Venezuela. O sea, sobre todo en Venezuela, que tenemos problemas de equipo. Tenemos problemas de todo, y bueno. De toda vaina. Tenemos que acostumbrarnos. Esa es la razón por la cual el Rorix no ha montado más videos. Y bueno, aquí estamos. ¿Qué más? Bueno. No me morí, estaba en Choroní. Estaba muerto en Choroní. Pero reviví el año nuevo. Entonces eso es de seda. De seda. Se da en los cumpleaños, se da en, en la fiesta de año nuevo, se da en la hora loca. Se da en todos lados, chicos. Okay. Es más, pero, yo, mi champú es Sedal. Dale, vamos con él. Bueno, por el deseo, por el fuego. Y que se repite. Que se repite. Sí, Y bueno, señores, habla tú primero, por favor. El bono. Bono, bono time, bono, bono time. La primera grabación. No. La primera grabación la hicimos y por un problema de la cámara tuvimos que repetirla. Sí. Como aquí en Venezuela no es bueno botar las cosas. No, mijo, aquí. Aquí está lo que se daba. Hasta el cartón. Oh. El cartón lo tienes que usar en alguna otra cosa porque no lo puedes botar, porque ya puede ser que no lo veas más nunca. Ya va. Primero demos la especificación de los tragos y luego vamos con el bono. Bueno, mira, yo te voy a decir que este deseo de Nerón era muy, muy deseoso. Se nota que su deseo por quemar Roma con los romanos adentro fue muy, muy, muy deseable, porque es una cosa muy ardiente, muy fuerte, muy. Muy furioso. Y yo le pongo... Yo pido que por favor abras un paréntesis en esa descripción y expliques lo que significa el buff. El buff es como un nivel de ardor que no es ni caliente, ni extremadamente caliente, ni super hiper caliente, sino buff. Más allá de lo que piensa la gente que es caliente.
Ese, el buff es algo que pueden conocer los mexicanos, que eso se lo pasan comiendo ají y caramelos de ají. ¿Me lo dices a mí o me lo preguntas? Y chicles de ají y todo lo de ají, o sea, es una cosa que, chamo, dejen el ají. Sí, prueben el ají con mango, es muy bueno. El ají les puede dar cáncer ya, de tanto comer ají. Entonces, al deseo de enero le das, ¿en sabor cuánto? Del 1 al 10. En sabor me encantó, lo vemos bien. Un 10, ok. ¿Y en alcoholismo? 9. ¿Hay peores? Conocí el mío. Sí, sí, peores. Ese es uno de los peores, sí. Este es un 9 porque es fuerte, pero es una cosa que se pasa rápido. Bueno, chicos, esto, o sea, fuerte. Esto no está hecho para cualquiera. O sea, este trago se las trae. Este tequila es muy seco, es muy fuerte. Además, agregándole el sambuca. A mí, en lo particular, no me gusta el sambuca. No. Lo que tú le agregas. Que le da fuerza. Permíteme hablar. Tú le agregas el sambuca, a mí no me gusta el sambuca y el sambuca a mí me parece muy fuerte. Tú hablaste de mi trago, yo puedo hablar del tuyo. Esto es lo que le da fuerza a eso. Esto es salsa picante. ¡Censura! Salsa tabasco, picante. Yo a este en sabor, para la gente que le gusta el picante, esto merece un 10. Es un excelente trago, muy bueno. Gusta muchísimo, pero señores, en alcoholismo esto tiene un 10. El alcoholímetro marca 10. Pero si yo iba a decir, no, un 12. Un 11, ese hincho ya está en la escala no superior. Lo sobrepasa. Y bueno, para ustedes, como ya somos 42 suscriptores, ya somos una familia de 42 personas, incluyendo a mí seguimos 43. Estoy muy agradecido con la gente que me sigue a mí en mi canal. Y bueno, a mí me hubiese gustado hacer esto para los 50 suscriptores, pero todavía no llegamos porque la cosa va muy lento. Hay que hacerlo poco a poco. Entonces, como bono y por fallas técnicas, les tenemos la repetición del shot anterior. ¿Estás listo? ¿Qué? Yo no. No me imaginé. No, ahora tú te tomas este y yo me... No. Gracias a todos por suscribirse a mi canal y gracias por compartir los videos, gracias por estar pendiente de los videos. Yo creo que tengo que decir gracias también por suscribirse al canal del Rorix, porque... Bueno, en el mío somos 18, pero bueno, para estar tanto tiempo inactivo, la verdad le agradezco mucho a esos 18 que se han quedado ahí apoyando la inactividad que tengo por cosas ya ajenas, razones... Fuerzas mayores. Sí, ya razones ajenas. Y fuera de... Por de... razones que no nos permiten decir. No, porque... por razones que no. O sea, no puedo grabar, pues no puedo grabar. Y vos decís, así decís. Eso es todo, no, bueno, no puedo grabar y ya. Entonces, bueno. Bueno, muy agradecido de verdad. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, esto va para ustedes. Sé que les encanta de mi cara de sufrimiento. ¿Visto por los videos de terror? Sí. ¿Lo quieres agarrarte en las manos? Con la boca. ¿Tú eres marico o te viste con tacones? Pero es por los suscriptores. ¿Tú eres marico o te viste con tacones? Con los suscriptores. ¿Tú eres marico o te limpias el culo con salchicha? Tienes que hacer las cosas con los suscriptores. O sea, si los suscriptores te piden con la boquita, es con la boquita. ¡Pero yo no lo he pedido! Yo soy un suscriptor, yo te lo pido con la boquita. ¿Tú eres marico o te maquilla? Oye, si vieras que no me dio chance. Bueno, vamos, pues. Sí, sí. Por los suscriptores, por los... youtubers, por los suscriptores de los youtubers y porque se sigan. Y los videos de los youtubers suscriptores. Eso. Y que se repita. Y ustedes, chicos, muchas gracias a todos. Chau. Adiós. Chau.